Hey, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, que se lo estén pasando de lo mejor. El día de hoy les traigo un video bastante interesante, que sé que si eres policía, inclusive si eres militar, si estás armado por la razón que estés armado, o esperemos que sea del lado bueno, obviamente, y necesitas traer más de un cargador o más de un proveedor en tu arma larga. Bueno, aquí la presento. Trae su banderín, así que pues esto nos indica que está desabastecida, ¿verdad? Y la vamos a tratar así durante todo el video. Si en algún momento empiezo o subo un tiro a la recámara, entiéndase que este es un arma primero de Airsoft. Acuérdense que es de Airsoft. Acuérdense muy bien. Y número 2, estoy en un área segura, estoy en un área donde si llega a haber algún percance, ningún tercero va a salir afectado, ¿ok? Siempre estoy dirigiendo el arma a un lugar seguro, en esta habitación estoy solo y todos los puntos son seguros. Una vez aclarado eso, ahora sí vamos a lo siguiente. Muestro la cámara vacía y bien. Vamos a hablar de los empatadores, señores. De estos pedacitos de plástico o metal incluso. Hay algunos que son, pues no hechizos, pero simplemente están hechos de un metal, de una lámina. Y nos sirve para empalmar dos cargadores de arma larga. Y poder tenerlos fijos. Así que cuando nosotros colocamos el primer cargador, no vamos a nosotros tener que buscar en ninguna parte de nuestro equipo el siguiente cargador. Lo vamos a tener justo al lado y lo vamos a tener a la mano, ¿ok? Una vez dicho esto, pues este video es muy, muy corto. La verdad solo es una recomendación para policías, para militares o para personas que estén armadas en el ámbito legal. Es cómo traer colocados los empatadores. Los van a traer de esta manera. Vean. El de lado, bueno, viéndolos, que la munición esté viéndolos a ustedes o de frente a ustedes, van a ir colocados el de la derecha arriba y el de la izquierda abajo. ¿Qué tan abajo? Pues los cargadores de plástico, en este caso son Magpul, tienen estas marquitas, vean. Entonces en el más alto, en el que va a estar arriba, lo vamos a tener en la línea de en medio. Y en el que está abajo lo vamos a tener en la primera línea, ¿ok? En esos espacios. De esta manera, ¿por qué? Bueno, no solamente es en el orden en el que lo vamos a tener. Vean. De esta manera es como ustedes lo deben colocar. Pero aquí no acaba. Lo tenemos que colocar también de una manera estratégica cuando lo presentemos en nuestra arma. ¿Y cómo va a ser? Pues va a ser que el que está arriba es el que va a ir colocado primero. De esta manera. De esta manera está bien colocado. Y vean. Si ven, mi lado izquierdo, que es donde tengo mi botón del bolt o mi liberador del cerrojo, que en este caso es este, lo tengo completamente libre. Entonces en algún momento yo puedo cerrar, vamos a cerrarlo, lo puedo cerrar y yo tengo ya un tiro en la recámara, ¿ok? Entonces este ejercicio o el por qué lo tienes que tener así es para que mientras tú estás utilizando ese lado no estorbe ni a tu ventana, ¿sí? Porque aquí cuando la ventana se abra, vamos a tener libre el espacio y no va a estar estorbando, ¿ven? Entonces esto es estamos nosotros usando. En el momento en el que nosotros nos acabamos ya el primer cargador, que es el de mi lado izquierdo, vamos a simplemente liberar del lado del cargador. Nos queda libre también ese espacio, vean. O sea, no me estorba, yo estoy acá, no me estorba. Entonces yo puedo fácilmente retirarlo y listo.
De esa manera, señores, ustedes ya reabastecieron su arma larga. Aquí pueden usar esto. Pueden, en el momento en el que ustedes lo colocan, nos queda libre de esta manera nuestro botón para liberar el bolt. Ven, aquí vean, nos queda libre. Y pues de esta manera nosotros nos acabamos los cartuchos de los dos cargadores y ya tuvimos vacío completamente. Y ya tuvimos la oportunidad de tener el doble de almacenamiento sin tener que hacer tanta, sin tener que manipular tanto los cargadores. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a de nueva cuenta abrir el bolt o el cerrojo o la recámara. Nosotros ingresamos el primer cargador. El primer cargador es de esta manera. Aparte que si tú estás portando, pues te acomoda traerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando tú lo estés utilizando, normalmente con un con una eslinga o con un una correa, lo vas a tener de esta manera, ¿no? Si tuviéramos el cargador de otra manera, nos estuviera estorbando. ¿Ven? Estaría pegando más a nuestro cuerpo. Pero como no, ahí está. ¿Ya ven? Queda lo más pegado a nuestro cuerpo posible. Nuestro segundo cargador queda expuesto hacia el frente, hacia el lado derecho del arma. Y nos queda libre tanto nuestra ventana, tanto nuestro botón para expulsar el cargador. Y pues de este lado obviamente el retén del carro, o del cerrojo, o del bolt. Y nosotros de nueva cuenta estamos ta-ta-ta-ta. Cambiamos y listo, señores. No tenemos ni que andar manipulando otra parte de nuestro equipo. Es válido traer más cargadores. ¿Por qué les decía yo en un principio del video que pues esto es más que nada para policías? Porque siendo sinceros, en la mayoría de corporaciones de policía no traes más de dos o un cargador de arma larga, ¿sí? O de litio, para aquí, para donde yo soy. No traes más cargadores. La verdad. Muchas veces para tu corta traes uno o dos. Máximo. He visto algún policía que trae tres, pero es muy raro. Entonces, pues, señores, es muy difícil que nosotros tengamos más de uno o dos cargadores cuando somos policías. Cuando son militares, obviamente, existe más amplitud para tener cargadores, para tener más munición, etcétera. Entonces, pues bueno, ya va a depender del área en el que estés, de la corporación a la que pertenezcas, de la manera en que lo vas a hacer. También entiéndase que hay veces que no vas a tener dos cargadores, vas a tener uno y lo vas a tener abastecido y ya, sin más. Aquí pauta, cuando van a hacer este tipo de, van a colocar en un empatador, etcétera, yo les recomiendo que marquen bien, por eso traí esta cinta y por eso se los quería enseñar. La parte de arriba de la cinta es hasta donde topa, ¿ven? ¿Ven que hasta ahí llega? Obviamente ahorita lo libero. Es ahí, está ahí donde llega. Yo les recomiendo que lo marquen, si pueden con un lápiz, si pueden con un plumón, o en este caso, pues con una pequeña cinta, ¿no? Para que ustedes sepan hasta dónde lo tienen que poner, porque pues es importante que no pongas tu empatador hasta acá arriba, porque si no, pues no va a funcionar correctamente. Cuando metes al cargador, pues no va a entrar completo y eso va a hacer que pues no sirva de nada. Señores, se los dejo como pauta, se los dejo como consejo, para que sepan. Muchas veces he visto policías que traen los dos cargadores a la par, parejos, y pues digo, es entendible, muchas veces pues no han usado su arma para ese tipo de casos, no han entrenado para tal, y pues tampoco la situación se presta para eso, ¿no? Muchas veces les digo, a veces traen un cargador, a veces a máximo dos, o a veces pues ni siquiera se dan el tiempo o el lujo de comprar empatadores, ¿no?
de la marca que sea, simplemente dicen para qué. Pero, pues si tú quieres hacer el gasto y no te quieres ver tan, tan novato, tan principiante, pues colócalos de la manera en la que te estoy diciendo para que pues lo hagas de la mejor manera y lo más correcto posible. Ya sabes, de esta manera tienen que ir colocados hacia el frente. Si tú los ves de frente, el del lado derecho va a estar arriba, el del lado izquierdo va a estar abajo. Si tú los ves de espaldas, pues va a ser al contrario. Señores, quería hacer el video lo más corto posible, pero me extendí un poquito. Ya saben, yo esto de hacer videos cortitos no me funciona. Y pues para que no se queden intranquilos, vamos a colocar nuestro banderín. Este fue un regalo de una persona, no digo quién, ¿verdad? Un buen amigo. Pero pues digo el milagro más, no el santo. Le mando un fuerte abrazo. Si ve el video, le mando un fuerte abrazo, un gran saludo. Y señores, esto fue todo. Dale like, suscríbete. Sígueme en mis redes sociales como Roja Security. Y sería todo, señores. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo. Y ya saben, estamos pendientes.